Cámara que no sean de GC Media, ¿viste? Yo quiero preguntar entre la cámara GC Media, Guirralo, ¿cuál es? Y GC Bosser. ¿Cuál es la vaina que tú tienes conmigo últimamente? Que tú no quieres que tu equipo de trabajo coja una cámara mía. Estoy quillado. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los motivos, razones y circunstancias? No, eso de detrás de cámara que hay que hablarlo porque es un tema muy largo. Y nos dijeron por ahí que tú estás ahí que estás aprendiendo a editar y a grabar videos. Mira, te voy a dar un código. A mí hay gente que me han tirado, ¿qué es lo que es, Muñoz? Grabamos un video con tu tarta gama y tírenle a Guirra. Tírenle a Guirra, que Guirra es el hombre de esa vaina, yo no sé de eso. Si fuera por eso, no fuera nada, pero él sabe lo que hizo, lo que yo estaba diciendo ayer. ¿Te acuerdas? Después que terminamos de grabar el video de Boberto. Hablamos de eso después, Muñoz. No, Muñoz está para lo mismo, sí. Así mismo te lo voy a poner el título en el video. Juan Muñoz se calienta con GC Media. Oye, ahora. Encima, vamos a hacerte un par de preguntas aquí, ya que tú estás aquí, para no dejarte pasar por alto. Jacob dice, dice que tú eres duro, dice que en música, en vaina, pero yo no te veo a ti en nada, yo lo que te veo a ti en tarjeteo, chipeo y vaina. Tú estás claro de eso. Ah, pues tú chipeas. Eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste. No, tú dijiste, pues tú estás claro. No, tú estás claro que uno canta. Tú estás claro que uno canta, pero lo de chipero lo dijiste tú de Maya. Quiero hacerle un llamado al Dicrin. Atención, Dicrin. Haga su trabajo. Juan Muñoz está chipeando. No, porque una cosa es prender un encendedor y chipear y otra cosa es tarjetear. Ya. ¿Tú tarjeteas? No, tú estás claro. Ah, bueno. Caballero, haga el favor. Usted, como dueño de su proyecto, estamos aquí. ¿Cómo se llama esta calle, señores? ¿Cómo se llama esta calle? La Santa Cruz. Jacob C, después de un tiempecito fuera de cámara, lo tenemos aquí, señores, con Juan Muñoz de la entrevista. Oh, mío. Siempre así calado. Ey, hay un abrigo por ahí, maestro. Siento hielo en mi cuerpo. Hay un abrigo por ahí. Sí, hay un frito colado, hay un frito. Hay un Polo Norte aquí. Jacob, cuéntanos, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Yo me siento bien, ¿tú no ves? ¿Tú no lo ves? Yo te veo parado. Yo siempre estoy bien. Tú siempre estás bien. Todo el tiempo. Qué bueno. ¿Qué es lo que se está trabajando? El que está mejor que yo está robando. Tú ves, o está chipeando. O está chipeando. Se ve que tú chipeas. Bueno, no, músico, eso es música. Diego, ¿cómo te encuentras en esta tarde maravillosa? Háblame del proyecto que estás haciendo ahora mismo. Me siento bien, bro. Tú sabes que uno siempre está trabajando. Viene un dembowcito para la calle, la gente pedía Saoko y Saoko es lo que le vamos a dar. ¿Cómo se llama el tema? Flow. Yo tengo un flow. O flow de tarjeta. Eso se va a procesar más adelante. Grábame. Ay. Hay movie. La va a prender. La prendió. El psicópata está prendido. Dale para acá. El psicópata está prendido. Está puesto de verdad. Está quemando goma. Le tumbó la entrevista a Jacob, se robó el show. Papá, ¿primera vez yo te veo un dembow o no? ¿Tú tenías dembow hecho? Yo tengo un par de dembow por ahí, pero nada tan enfocado en él, ¿no entiendes? Estamos enfocados en eso, fácilmente vienen uno o dos dembow por la calle y a romper durísimo. Ya. Esperemos en Dios que este dembow rompa verdaderamente como tiene que romper. Déjame ponerme aquí para estar de tu tamaño. Ey, te veo con un outfit durísimo. ¿Cuánto hay en flow ahora mismo? Manín, en verdad yo compro y ya. Tú compra y ya. Compro igual, lo que me gusta lo compro. Y ya. Cuando voy a hacer una vaina, un video, un show, voy a coger esto. Saca del closet y empieza a tirar para la calle. Tranquilo, que te...
hay algo por ahí. Ey. Mira. Ay, mi madre. Fue Lirical. Ve acá. Fue Lirical que dijo. Sí, a ver, papá. Tú prendiste las redes hace par de días con el video tuyo de Boberto y tiraste un fuego al género, al movimiento. Y vieron un par de gente que se quillaron porque el drag te la dio y tú no mencionaste al drag. Pero era un detrás de cámara, no era una entrevista. Exacto. Tú dijiste que el movimiento entero de que está muerto. No. Y vieron un par de gente que dijeron de que mira, este malagradecido, el drag se la da y mira, ni siquiera lo menciona. Pero no era una entrevista y el drag duro, yo siempre se la daba al drag. Ya. A ti y al drag, los dos son durísimos. ¿Pretende hacer una colaboración con ellos? Claro, eso viene. Ya. Y discúlpame por la pregunta que te voy a hacer. Entre la Mami Fresa y la Rodríguez, ¿quién tú vas? La Mami Fresa. Entre la Mami Fresa y la Rodríguez, ¿quién tú vas? Discutan ustedes que yo le voy a dar. Discutan ustedes. Y lo que se llenan, que se llenen, que me importa a mí. Yo me cuento con Dios y con mi gente. Entonces el movimiento entero está muerto. La mayoría. ¿Cuáles son la mayoría? Habla sin miedo. La mayoría, y ahora yo no voy a sonir a nadie. La mayoría, ellos saben lo que están abatidos. Le dio a todito. Y los otros. Y una cosa, no saben hacer lo que hago y rompo lo que hacen ustedes. Tengo tambor. Espérate, dame descifrar ese código. No saben hacer lo que hacen. No es? Saben hacer lo que hago y rompo lo que hacen ustedes. Anote ese código por ahí, que te lo pueden robar. Eso está registrado. Salvo, se lo pueden robar, real. Como el código de ahí, Boberto, me lo quieren robar. Tuve que ir a patentizarlo, eso, la capital. Me lo roban. Pero tú fuiste a patentizar ya eso ya. Claro. Hubieron para la gente que comentaron de que eso es de Bobote, eso es derivado de Bobote y vaina. Claro, es verdad, pero mal alterado. Mal alterado. Nosotros revolucionamos la vaina. ¿Va a pegarse más que Bobote? Bobote vino de Bobo. Ahí Boberto. Bobote, ahora hay Boberto. Vino con un corte, fue a 115. ¿Y el ritmo con quién lo va a hacer? Ay, vale, no le diga, vale, no. No le diga, Muñoz. Doy una luz. Después se terminan de ahorcar, Muñoz. ¿El bulín qué? Ay. No hable, mijo, no hable. ¿Qué candelier qué? Están sintiendo la presión, Pero nada, señores, estamos aquí, Jay Corsi. Míralo aquí. Jay Corsi, ustedes no. Quiero mandar un saludito a mi gente que están en mi canal de YouTube, que siempre están activos. Un saludo a nuestro hermano Empre, que ya no me quiere, pero él te ama, el secreto. La borra, la borra. Tú eres mío personal, la borra. La borra, mío. Y el corredor, no. ¿Eh? Pregunta algo para contestarte, porque dime. Así. Loco, ya para terminar, ¿por qué ahora le quieren hacer la competencia a Yeezy Media? Y le están pidiendo los truquitos a Yeezy Media. ¿Cómo así? Sí, le están pidiendo los truquitos, guillado de loco. Yeezy Media, quédasela a quien de quiera. ¿Eh? Ah, por aquí abajo que manda Yeezy Media, lo sabe. Y diciendo de que nosotros vamos a bajar alta gama, de verdad, Yeezy Media que se recoja. Ay, bobo, para bajar mejor que Yeezy Media tiene que nacer de nuevo. Eso es lo malo, que viene nuevo y quiere medir fuerza con lo que están alterados. Le pedí ayuda. Claro, manito, no es lo mismo, trayectoria, tienen que respetar. O respetan o van a mamar pila de huevo. Ey, el vocabulario. Pon un pi, no, yo lo voy a poner un pa, yo lo voy a poner. Diego, dámele unas palabras de aliento a ese público que te sigue ahí. Al público, O a los artistas. A los artistas y al público. Trabajen, que Dios no se queda con el sol de nadie. No saben hacer lo que hago y romper lo que hacen ustedes. Eso es mío ya, por si acaso. Está patentizado. Jay Corsi, Juan Muñoz, después de aquí no hay más nada. Dale like, suscríbete, comparte con tu mamá, con tu amante, con tu esposa, comparte con todo el mundo. Ustedes son más falsos que esa papeleta de 2000.
Este programa llega gracias a... No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Juan Muñoz Oficial TV.